Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde te encuentres, estamos muy agradecidos porque estás del otro lado de la pantalla, por tus likes, porque nos seguís, porque nos envías preguntas, porque siempre estás atento a qué está por salir. Y estoy segura que hoy, más que nunca, te vas a poner muy contento, sobre todo aquellos que ya la conocen, que saben quién es, que la están viendo y que seguro ya están, ya es la respuesta para muchos que me preguntaban dónde está Ale Trejo de México. <laughs> Hoy la traemos, la tenemos aquí y con una bomba, porque este programa no se lo pueden perder. Así que aquí estamos entonces dándole la bienvenida a nuestra querida valiente mujer, Ale Trejo, desde México. Ale, <laughs> bienvenida, valientes mujeres. Eh, de regreso, por fin. Muchas gracias, mi querida Analia. Muchas, muchas gracias, porque este recibimiento está... Este regreso eh, ya estaba muy planeado, muy esperado y hasta ahora se nos hizo. Exacto. Siempre todo tiene sus tiempos. Hay que aprender que las cosas tienen sus tiempos. Nosotras hemos aprendido en la vida a ser muy pacientes, pero con Ale obviamente siempre en contacto, siempre juntas. Saben que yo la quiero y sé que ustedes también, la audiencia, la quiere un montón, sobre todo Argentina, donde Ale la conocen, donde la extrañan. Ah. Así que bueno, hoy, hoy vamos a hablar de un montón de cosas, pero... Yo le voy a dar a Ale el tiempo para que nos cuente por qué estamos reunidos. Ustedes saben que siempre que hacemos un tema con Ale, Ale es la que te cuenta de qué vamos a hablar. Así que toda la responsabilidad ahora para Ale y Ale nos va a decir de qué vamos a hablar. ¿Por qué este encuentro, Ale? A más ya de que nos queremos y nos queríamos ver. Pero... Ay, sí, ya era tiempo, ya era tiempo. No, y a ver, amiga, pues al final se extraña, se extraña, porque no, no fue una decisión de. de eh, de dejar las redes al azar, fue algo súper planeado y todo. Y, y pues sí, sí, sí los abandoné mucho tiempo, discúlpenme. Pero, o sea, el la primicia que le quería, que yo les quiero dar y demás, es que ya por fin soy mamá. Entonces eh, fue, fue un bebé, una, una, es una niña preciosísima que se llama Gala. Yala. Yala. Y la verdad es que lo estuve pensando muchísimo y, y planeando y, y para que estuviera aquí conmigo y todo eso conllevó a que me alejara un poquito porque sí era como de me tengo que enfocar en, en hacerlo. Eh, digo, para los que saben, ¿saben? ¿Por qué saben, amiga? Porque hacíamos nuestros, nuestros, este, nuestros programas donde digo yo abiertamente, siempre dije que no tenía pareja, ¿no? Entonces, muchas de las preguntas eran, ¿y entonces cómo? Entonces, bueno, solamente decir que, que mi bebé eh, pude tenerla por el tratamiento de in vitro de fertilidad, eh, no tengo pareja, eh, y pues llegó un momento donde dije, quiero ser mamá, porque so, son muchos factores, como bien sabemos. Y, y no me quería yo negar esa parte. A ver, los que ya nos han seguido saben, o, o se lo, les refresco la memoria, porque tampoco es como que tengan mi vida de pe a par, ¿no? Me queda clarísimo. Eh, pero yo ya tuve dos matrimonios, no resultaron, eh, perdí un bebé en el segundo, en el que me fue peor, en ese. Y, y demás. Entonces también fue algo muy pensado, como, como de. Yo quiero ser mamá y, y no no encuentro a lo mejor a la persona indicada con quien pudiera este, serlo. Entonces tomé esa decisión de, puedo yo, lo puedo hacer, lo quiero hacer y tengo las posibilidades para hacerlo. Y, y es ahora o nunca, porque bueno, también algo que nos aqueja a las mujeres, pues es el reloj biológico, ¿no? Exacto. Yo tampoco he negado nunca mi edad, señores, este año. Digo, les aviso, cumplo los 44. cuatro mi regalo, mis felicitaciones, mis besos, mis abrazos ah, y me no, aprecio mucho. Acuérdense, Pero, vamos a poner fecha. Por favor, <laughs> por favor, anótenlo. Ah, no. Entonces, pues también era importante esa parte, ¿no? Porque muchas veces dices, eh, tengo tiempo. Pues no. Entonces, eh, fue, fue una época donde, aparte de que al principio lo tomé como un receso, porque muchas veces para seguir en estos temas, pues no es nada fácil y lo hemos comentado en otros programas, no es nada fácil el estar hablando de violencia todo el tiempo. Mm. Y necesitas tus espacios y, y, y tranquilizarte y no tomarte muchas veces las cosas personales, trabajarlo. Y, y en medio de eso también se dio el tengo la posibilidad de, ¿no? Entonces, pues amiga, pues así fue y, y realmente me lo tomé muy en serio. Eh, acudí con, un, con una doctora que la, o sea, la amo, la amo porque gracias a ella no nada más hice el sueño de mi vida realidad, sino porque me trató como las grandes, o sea, de verdad una calidad humana y profesionalismo. Nunca me había sentido yo tan cuidada con ningún médico hasta ahora. Y obviamente ella ya se volvió mi médico de cabecera. Ya dije, yo a ti nunca te voy a dejar. Hicimos un clic padrísimo, la verdad. Y, y pues nada, me hizo este gran regalo de la vida. Entonces le estoy infinitamente agradecida. Es más, voy a decir su nombre, la doctora sí. Cintia Mejía García, acá en la Ciudad de México. Y, y bueno, pues todo se empezó a dar. Me dijo, si sí se puede, Ale, ¿cuándo empezamos? Y yo, oh, oh. o sea, el cuándo empezamos es como de ya, ¿sabes? Sí. Entonces dije, Dios mío, ya no es como un plan, ya es ponte a hacerlo, ah, y es no. un hecho. ¿no? Sí, entonces no es un proceso fácil en lo absoluto, me queda clarísimo. Eh, yo en mi mente pensaba que sí, era más fácil y que a lo mejor podía yo llevarlo sola. No, la verdad es que mi familia me apoyó muchísimo, y definitivamente fueron una como pieza clave que, que yo necesité en ese momento porque de otra manera no hubiera podido. Y, y las cosas se dieron y pegó y, y pues ya, ahora sí que estoy completísima, amiga. ¿Qué te puedo decir? No, es, 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 mira, es un proceso tan maravilloso, ¿no? Eh, y cuando, cuando yo me, me enteré, eh, bueno, una alegría, una emoción, Ale lo sabe, eh, fue algo eh, muy emocionante, porque yo sé de los sentimientos de Ale. Eh, con respecto a la maternidad, de todo lo que tuvo que atravesar, de tanto dolor. Eh, y, es, y es tan maravilloso poder tener la oportunidad de hacerlo, eh, más allá de, de tener una pareja, más allá de, 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 de otras cosas, eh, eh, tener como mujeres esa gran posibilidad. Por eso queríamos hacer este programa. Para que no solo ustedes puedan felicitar a Ale desde donde se encuentren por este maravilloso momento de que ha sido madre, sino también para que se animen un montón de mujeres. Hay mucho prejuicio sobre esto, eso, eso es un poquito lo que queríamos hablar también con Ale. El prejuicio que existe en la sociedad de que si podemos o no ser madres solas, si podemos buscar estos medios o no. Hay otras mamás que buscan, no pueden hacer el in vitro y tienen que sufragar un, un vientre. Eh, o sea, hay otras, otras posibilidades o adoptar, ¿no? Que a veces se complica un poco más dependiendo de las leyes de los países. Pero Ale pudo eh, ir por el primer paso, eh, encontrando al profesional maravilloso que me gustaría que la vuelvas a nombrar, a la... Doctora Cintia Mejía García. Perfecto, de México, de Ciudad de México. Así es, de Ciudad ah, de bueno. México, eh, de la clínica UR Crea perfecto igual nosotros vamos a poner todo esta estos datos eh, eh, porque queremos que eh, todas aquellas que les sirva y que lo quieran hacer puedan tener las posibilidades ahí en México no y esto también es abierto para los demás países pero vino la llegada de Gala no un nombre hermoso Galita eh, y yo me sentí, eh, me, me, me convertí en tía, me convertí en madrina, me convertí en comadre. O sea, una cosa que oh. yo, yo lo vivo con, con, como si, o sea, son de mi sangre, ¿no? Son, tenemos esos lazos de amor que no importa la distancia y no importa nada, ya, ya vamos a tener la posibilidad de, de encontrarnos. Eh, oh. Imagínense cómo lo viví yo con lo que yo quiero, a Alejandra, y ahora tengo a Gala en mi corazón. Eh, ¿Cómo lo vivió tu mamá, tu papá, tu familia? ¿Cuál, cuál fue la, la primera reacción? hijo Pues con mi familia. Fíjate que, que al principio la primera persona que yo le platiqué fue a uno de mis primos. Eh, no sé por qué de esas veces que, que son esas temporadas donde te empiezas a hablar más y digo, yo lo amo y lo adoro y y me acuerdo que le dije tengo pensado hacer esto. Y sabes que sí lo voy a hacer, me voy a aventar y me acuerdo, o sea, y fue por chat y me escribió así como de ay no manches, qué qué valiente, qué ay ah, ya saqué la lagrimita y yo tranquilo, sí. o sea, está en planes, apenas va, o sea, no, no te estoy diciendo ya, ya vas a ser tío, ¿no? Mm. Pero me acuerdo que, que lo recibió como con con mucho amor y y sobre todo como del no se lo esperaba, por supuesto. Y con mis papás, primero le dije a mi mamá, y a ver, los dos lloraron, pero mi mamá, mi mamá sí estaba como, o sea, entrepetrificada, y me acuerdo que una de las cosas que me dijo fue de, bueno, y si no pega, porque, pues, a ver, son, son buenos tratamientos, no, no lo voy a negar, pero no son 100%, eh, pues de que vaya a pegar, esa es la realidad. No, no, es, no es de que si alguien llega y te dice, de aquí sales embarazada en un 100%, no crean en ese charlatán, váyanse de ahí porque no es cierto. Yeah. Es, es algo muy pesado, no, no cualquiera, eh, anímica, emocional y física y económicamente. O sea, no, no todo el mundo lo puede hacer, ni está aún en posibilidades. Entonces, bueno, mi mamá, yo me acuerdo que me agarró la manita y me dijo, este, bueno, ¿y si no? Mm. Ay, pues yo me enojé. Yo ah, <laughs> claro. no me enojé, se lo digo así abiertamente, yo me enojé. Y lo único que le respondí es, a ver, mamá, después de todo lo que he pasado, he tenido puro no, 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 no y no. Puro portazo en la cara. Entonces, a partir de ahora, está prohibido, prohibido decir que no. Ahora tengo puro cis y se va a dar porque se va a dar punto y se acabó y nada más se me quedó viendo dije es que sí o sea si me empiezo a repetir yo en la mente desde el, de, todavía desde antes de intentar que no pues bueno o sea y ya mi mamá como que pues como que le daba susto porque al final pues no sabes de qué se trata no y, pero dijo va órale y luego con mi papá se puso a llorar luego, luego, porque nada más le dije, oye, este, pues voy a hacer esto, y lloró, me abrazó, y le dije, tranquilo, o sea, todavía no nace. Claro, <laughs> no es un no. Hecho. Y ya nada más me dijo, este, fíjate que alguna vez lo escuché y lo pensé y dije, ojalá Alejandra hiciera eso, mm. o sea, porque de ti mm. era como algo esperado, y yo, de mí, o sea, ¿eso qué quiere decir, <laughs> no? Y ya, o sea, la realidad es que sí me dijeron y sí recibió el comentario de, de: bueno, pues es que tú eres muy entrona, tú eres de voy para adelante y me vale gorro y a ver cómo le hago. Y, y tengo la fortuna, repito, porque lo he dicho en muchas ocasiones, de que no traigo ese chip mexicano de el que dirán. Entonces, la verdad es que eso me ha ayudado mucho porque en algún momento, ya embarazada, algún amigo también me dijo así como. Eh, oye pero ya sabes eso que dicen y yo qué dicen pues lo de las madres solteras que ya nadie las quiere y yo te juro ahí amiga o sea hasta dije ni lo había pensado o sea no me había dio detenido a pensar esas tonterías no Tal cual. entonces entonces fui yo muy enfocada es lo que yo quiero y voy a hacer de oídos sordos punto y, y voy a lo que yo quiero y si le parece a la gente y si no como dirían en Ay. España me la sudan ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Sí? tal cual tal cual es algo eh, por eso es una decisión muy importante pero es personal es ¿Sí? exclusivamente personal muy íntima muy profunda no es un juego no es algo que se te ocurrió eso no. es un deseo es está hecho por amor eh, conlleva muchísimos eh, riesgos también eh, sí. conlleva desilusiones tal vez entonces, pero lo, lo bueno es empezar con el positivismo del sí, porque el no ya está, eso es algo que la gente debería aprender. El no está para todo, para todo claro. puede ser no. Entonces ya, ¿para qué nombrarlo? No, Dejámoslo ahí. Vamos por el sí siempre, vamos por lo bueno, vamos por lo positivo. Cuando decretamos las cosas, cuando decimos esto se va a dar, esto va a ser, es que las cosas funcionan. Eh, ¿Sí? Si arrancamos eh, con la negatividad, las cosas empiezan a complicarse. Y eso, bueno, es una característica de buena que tiene Alex, que es positiva. Y que aparte, como dice, ella le da para adelante, ella es fuerte, es inteligente, tiene los medios, los utiliza y allá vamos y hoy está Gala entre nosotros. Sí. Y eso es maravilloso. Que, que fíjate, amiga, es, es importante decirlo. Yo en algún momento, y se los voy a platicar así, en algún momento yo le di acompañamiento a, a una chava, de aquí de México divina preciosa obviamente pues por cuestiones de de, de prudencia y de profesionalismo no se dicen nombres y, y es un poquito más grande que yo y yo me acuerdo que que en una ocasión ella lloró muchísimo conmigo y sí me dijo es que yo quise ser mamá pero perdí tanto el tiempo en una relación y en luego en otra y súper malas y me fue tan mal que hoy me doy de topes me acuerdo perfecto lo que me dijo, y, y se me quedó muy clavado y dije, Uy, cuántas veces no hemos perdido el tiempo en relaciones malas pensando que van a cambiar, que en todas las promesas no cumplidas, o, o nos hicieron creer que no somos merecedoras ni somos capaces, que no lo hacemos. Yeah. Entonces también no crean, o sea, me, me hice un cocowash. En totalmente en decir, sí me lo merezco y sí puedo. Y, y tuve un año, tuve dos años muy fuertes donde trabajé como loca. Es que lo tengo que decir porque, a ver, a mí mi ex marido me dejó sin un quinto, ¿eh? Uh -huh. Digo, porque muchas veces dirán, ay, pues tiene los medios, pues tiene, tiene lana, tiene plata, entonces lo puede hacer. Uh -huh. No lo tenía. Y, y se los digo así en serio, y, y Analia no me dejara mentir, no lo tenía. Este, yo dependía de mis papás así como de, bueno, yo aporto, pero pues a ver, hoy sí vendo, hoy no vendo y eh, yo vivo de comisiones. Entonces tuve dos años donde estuve como trabajando como hormiga, como hormiga, como hormiga. Y de pronto, eh, post pandemia, todo lo que sembré, lo coseché y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces también me di cuenta que sí podía, que todo ese... Speech que me habían dado mis exes y demás, gente, no era cierto. Claro que podía. Y, y de pronto dije, ¿qué hago yo con esto? Y mi respuesta fue, hacer lo que yo más quiero. Y voy a ser mamá. Y esto fue en conjunto de que yo eh, he salido con muchas personas después de, de, de mi matrimonio. Tuve dos novios nada buenos, pero estuvieron <laughs> o sea, me di la oportunidad, no. esa es lo que quiero llegar. Y después conocí varias personas y todo y, y tengo que decir que al final conocí muy buenas personas, muy muy buenos hombres, este yo estoy lo saben en contra de los hombres, todos son unos malditos. Ah. No, no todos, no, nosotras no, no, todos. no, somos siempre aclaramos que no somos no. ese tipo, le llaman feministas. Eh, no no somos ese. nosotros amamos a los hombres sí, amamos a los hombres sí. obviamente no estamos de acuerdo con la violencia que algunos de ellos ejercen que no es solo la física claro no a ver así como hay hombres hijos de la fregada también hay mujeres cabronas no Exacto. hay de todo la viña del señor sí. pero eh, te digo conocí muy buenas personas pero ya ya eh, Digamos que todo lo que aprendí lo dejé ahí y dije, va, son buenísimas personas. Y a lo mejor fulanito me encanta y me gusta, uh -huh. pero no vamos al mismo lugar, no uh -huh. tenemos el mismo camino, no estamos en el mismo momento. Entonces, pues no se da y no se da. O sea, no tengo por qué ser como necia, perseverante. Si veo que no fluyó, no fluyó. Y ya, ¿no? Entonces, eso, compaginado con, con que me empezó a ir bien económicamente y yo también me sentía más tranquila en ese aspecto, porque digo, el dinero no trae la felicidad, pero cómo ayuda. No, pero como la Ota. tranquilidad que trae, ¿no? Sí, sí la verdad, o sea, el ser me consta, me consta lo trabajadora que sos, me consta todos los progresos que has logrado, eh, primero te pusiste una meta y la lograste, que es... Dejar de caminar. <laughs> Entonces, y eso sí. fue un avance. Es un también, es todo un proyecto. Y después, bueno, este proyecto que siguió. Sí. Y también me consta que eh, el gran aprendizaje desde que conozco a Ale, desde que la vi en su primer video, que fue por eso que la contacté, ese video tan eh, emocional y, y que se viralizó tanto, eh, el progreso que ha hecho Ale con respecto también a esto de. Eh, de entender cuando las cosas no funcionan no las cosas no funcionan no funcionan, no hemos pasado por novios no que eh, realmente decía, eso no funciona no va no va eh, no pero bueno la, cada uno tiene sus procesos y, y Ale bueno. ha, ha ido desarrollando esa capacidad que hoy les puede contar y esto a ustedes cuando una cosa no va no va o cuando yo voy para un lado y él va para el otro estábamos divinos es hermoso claro. está todo muy bien pero él va para un lado y yo voy para el otro entonces es imposible que, encontremos, que nos encontremos justo en este camino que es el de la maternidad o el de la paternidad, ¿no? Entonces, evitemos muchas veces tener que tener estos encontronazos después cuando ya está el bebé, ¿no? Cuando hay el claro. entendimiento de que, y yo no quería, ¿viste? Yo no, no estaba preparado. Que suele pasar y pasa mucho y nos ha pasado a muchas, ¿no? Sí, no, no puedes forzar a alguien a un compromiso tan fuerte. ¿Y sabes qué? que muchos me tocaron y que ya tenían hijos y ya no querían más sí. y sabes que está bien porque también cuesta sí. y el tiempo que les tienes que dedicar y o sea no es fácil o algunos ya tenían hijos pero ya eran adolescentes entonces tener ahora un bebé era como no pero yo ya pasé sí. por eso no entonces también era como de uy, que estoy buscando yo también sí. una pareja o nada más alguien que me ayude a ser mamá exacto entonces, mm, soy... Y, o sea, entonces también eh, entró mucho en, en mis pensamientos como la situación de: pues hoy en día no te puedes embarazar de cualquiera, mm -hmm. la verdad, no. tienes que tener mucho cuidado en Digamos eso, reales. en la en la relación post con el papá. Y dije: ay, no, yo me voy a evitar todas esas cosas de pensiones, de abogados, de si cada 15 días a lo mejor me ayuda y me sale un buen papá, no una buena pareja. Ojo, uh -huh. pero a lo mejor me sale contraproducente. Digo, ya me pasó una vez, ¿no? Entonces, eh, también pensé, dije, lo más sano para mí es tenerlo yo. Uh -huh. Punto. ¿Va a ser más pesado económicamente? Es posible, es muy posible, ¿no? Pero yo quiero hacer las cosas lo más prácticas y sencillas para ambas. Yo no quiero que mi niña luego vea como dices tú, peleas, el estira y el afloje, es que tu papá, es que tu mamá, es que o, o que no hay... O, o la, la carencia del afecto, la ausencia sí. de, de, la, de, de la parte paterna, el, el, el confrontamiento que hay después por, por los derechos. El... Sí. Hay tantas cosas, o sea, cuando las cosas no funcionan estamos hablando, ¿eh? Nosotros no estamos haciendo, eh, ni no estamos levantando banderas ni nada, estamos diciendo... No que a veces las cosas se complican, creo que muchas se van a sentir identificadas. Yo me siento muy identificada con lo que estoy diciendo, ¿no? Con esta lucha, con esta constancia, con esto de, de ser... Eh... Y hay alguien que me dijo el otro día, una chica, y me, 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 me gustó mucho porque me hizo pensar, porque a veces uno dice, yo fui madre y fui padre. Y ella dijo, yo no fui madre, yo no fui padre, yo soy madre. El padre claro. se borró, me dijo, el padre no estuvo. Yo claro. fui madre, yo hice mi parte. Y tiene razón, fuimos madres. El padre que se ocupe después sabrá claro. y demás, pero fuimos madres. Muchas nos tocó ser madres solas. Entonces ¿Sí? sabemos muy bien lo que es la lucha. Eh, con Ale lo sabemos perfecto también porque Ale ha entrevistado a muchísimas mujeres y ha apoyado a muchas mujeres en, en, en muchas partes del mundo viviendo las lo que es el conflicto de estar solas, de, de la violencia vicaria. De, de tantos temas que, que hacen que eh, se sufra mucho y sufra también el niño o la niña, ¿no? Entonces, contame, Ale, ¿qué, el entorno, el entorno cómo reaccionó, cuáles fueron esas partes negativas del entorno, esos comentarios que vienen, que son eh, de, de, pueden ser hirientes o pueden ser agresivos, también pueden ser por ignorancia. O, o todo junto. O todo junto. Este, pues mira, buenos hubieron de todo, ¿no? Eh, y malos, pues sí, hubieron unos. Eh, a ver, su fueron contados. Fueron más los buenos que los malos. Pero los malos sí fueron muy malos. Eh, por ejemplo, recibí comentarios de, de. Yo llego y te digo, Ana Lía, ¿qué crees? Voy a ser mamá. Y, y en lugar de que lo primero que me hayan dicho es, oye, felicidades, lo que querías. No manches cuando era de ¿con quién estás? Pero si no tienes novio. Pero, a ver, mándame foto del güey. Este y está guapo. Y yo güey, esa no es la noticia. Y o sea, no, pero ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo, güey? O sea, pero era el cómo, ¿no? Y el por qué y de quién? Y la forma, ¿no? Ya. O sea, eh, sí, tuve, tuve por ahí a alguien eh, que era muy buen amigo, hombre, ¿eh? Y estuvo tres días seguidos marcándome para decirme, es que quién es el papá. Hasta que le dije, bueno, ¿y a ti qué te importa? <laughs> Ojo, o sea, estamos muy mal. Yo tengo mi genio, mi carácter. Pero la noticia se perdió, ¿sabes? Mi noticia era voy a ser mamá y era lo que menos le importaba a esta persona. Y así fueron como tres, cuatro personas. No les interesaba. Era más bien el morbo de, de quién es el papá. Y yo, es que... ¿De cuándo acá yo tengo que estarles avisando de mi vida sexual o afectiva y, y a todo mundo le tengo yo que informar qué hago, quién es, con quién sí, con quién no? Esa parte me molestó mucho. Entiendo el punto donde causaba curiosidad, ¿no? Así como de que sacó de onda mucha gente, como que decían, ¿en qué momento? Pero hay formas de preguntarlo. Uh -huh. y, y creo yo siempre he sido un libro abierto siempre entonces había la confianza de que me lo preguntaran abiertamente sin, sin ese como morbo y ese chisme y... o preguntarlo después de la de la de la sorpresa me, me pasó yo no yo no pregunté absolutamente nada igual lo sabes yo me puse feliz súper feliz es cierto y, yo y luego nunca, yo nunca le pregunté a Ale nada yo no tenía idea si había estado <laughs> con una pareja, si a lo estaba de novia y no me lo había contado. No sé, yo no, yo no pensé en nada de eso. Cuando yo recibí la noticia, para mí fue pura alegría, o sea, pura emoción. Eh, no fue a mí de mi interés saber el, 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 el proceder o de, la, de dónde venía. Eh, esas cosas, ni siquiera lo hice después. Eh, solo Ale fue contándome de a poco y yo me fui enterando y fui y, pero pero yo jamás jamás preguntaría algo así ni le, ni, 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 ni pondría a alguien en, en esa incomodidad de que me esté explicando después que me dice me da semejante noticia hermosa y estar ahí yo dale dale con el cuestionario con el cuestionario es, 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 es... Es algo que realmente no, no se debe hacer. Por eso las primeras ah. impresiones dicen que son las más importantes. Y esto, Ale, ¿sabes qué? Esto no le pasa solamente a las mamás que deciden ser mamás sola. Le pasa a los papás que deciden ser papás solo. Le pasa lo mismo que a las parejas que deciden adoptar. Le pasa a las mamás también con parejas que le dan la noticia por primera vez a ese hombre. Y ese hombre se queda... ¿Y cómo? ¿Cómo fue? Pero ¿estás segura? Yeah. Ya, ya, está, Se pierde el momento. Te explico. Ya, perdió, <laughs> te Hago, te hago un dibujito. O sea, y entonces <laughs> se, perdió, se perdió. Ya está, no vuelve más ese momento. Entonces te quedas con la sensación de por vida de que nunca tuviste esa satisfacción de alegría del otro hacia sí. uno. ¿no? Ese es sí. Un poco. Sí, sí, sí. No, ¿sabes qué otro comentario recibí eh, cuando dije, pues, mi bebé es in vitro? ¿Y con qué lo pagaste? ¿Cómo lo pagaste? Ah, y yo, qué, ¿qué me estás queriendo decir? Sí. Que no soy capaz de, o ¿cómo que con qué lo voy a pagar? Pues con dinero. ¿De dónde saqué el dinero? Pues trabajando, Exacto. ¿sabes? Entonces, ¿cómo la gente a veces, eh, sin pensarlo dos veces, abre la boca? Y, y también me di cuenta que la gente muchas veces te trae en el concepto de, bueno, es la sobreviviente, la víctima, pues ahí se va a quedar. Creen que nunca vas a salir Exacto. y que no tienes la capacidad y, y las agallas y los medios para poder tener una vida mejor. Creen que ya te quedaste traumada de por medio. Ah, porque esa es otra, ¿no? También me llegó el rumor de, de gente con que decía, güey, es que se tuvo que embarazar así porque como nadie la aguanta y quedó loca. <laughs> no, eso para, no, espantoso. Bueno, no, no tenemos. Um, y respiramos hondo. Y yo, no, y yo, ya yo ya de verdad, con las hormonas no podía. Claro, no. Hay que, encima que uno está con la hormona. No, es, realmente es muy. Por eso te hacía esta pregunta para que lo puedas contar, porque lo viviste vos y porque seguro que lo han vivido muchísimas mujeres. Uh, y imagínate. entonces, ¿cómo lo tomaron ellas? ¿Cómo lo llevaron? Eh, porque todas esas cosas son tan negativas. Y por eso Ale tomó la decisión, primero, no contarlo públicamente. Segundo, o sea, tan público que todo el mundo se entera. Segundo, Alex se alejó un poquito de las redes, porque las redes suelen ser, bueno, no es que suelen ser, son la mayoría, eh, con mucha gente que está eh, haciendo nada y que se pone a mirar y a criticar la vida del otro. Y porque, aparte, esto es un proceso, como dijiste, muy delicado, eh, hay que estar muy preparado. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo, eh, tú, eh, ¿Qué cuidados extremos tuviste? ¿Qué, ¿Qué fue lo que la doctora te, te indicó? Uf, pues mira, hubieron eh, inyecciones a más no poder y yo les tengo pánico, <laughs> entonces hoy me río del nervio, pero, pero sí fue algo que sí, como muy duro y sí, o sea, esa parte que muchas seguramente han escuchado de... Si te inyectas a las 7, tiene que ser a las 7, no a las 7 y 5. Sí. Porque muchas veces lo que me decía es que se perdía el ciclo y, y se, te, se echaba todo a perder y tenías que empezar de nuevo. Y entonces, ah, y es una bomba también hormonal donde deja tú anímicamente. Yo al principio estaba como muy bien, pero físicamente tu cuerpo empieza a cambiar. O sea, imagínate que en dos semanas puedes subir 3 kilos o más. Y, y, y cambias tanto que te sientes rara eh, y, y, y con esa aprensividad de que si no es a las 7 y si me paso y todo se riega o oh, al revés, ¿no? El, eh, no pasa nada y luego llegas con doctora y, y te dice pues hay que empezar porque no lo hiciste bien ah. y todo lo que ya invertiste sirvió para nada. O sea, son muchas cosas donde tienes que ser como muy, muy idiática. Yo afortunadamente digo, lo, siempre lo he dicho, soy medio obsesiva. Medio. Y me acuerdo que mi doctora me dijo, oye Ale, este, tú eres obsesiva compulsiva y yo, pues tenía una ligera sospecha, pero ya que tú que eres profesional, ¿me lo dices? Creo que sí. <laughs> ya te <laughs> tengo el diagnóstico. Me... Sí, y yo así de, ah, qué fuerte, ¿no? Y, y me dijo, ¿sabes qué? Eso es lo que a ti te ha ayudado, que eres así, súper disciplinada y, y que lo quieres y, y, y eres muy... La gente diría exagerada, pero hay que ser exagerada en esas en esos cosas. Sí, son en esos cuidados extremos. Es, es como dice sí. Ale: eh, hay que, son momentos justos, eh, esto hay que hacerlo, porque después todo puede complicarse. Sí. Eh, contanos: ¿Fue a la primera? ¿Hubo varias? ¿Cómo fue? Fue a la primera, con sus bemoles durante uh -huh. el, el tratamiento, pero pegó a la primera. Eh, Híjole, la verdad es que sí estuvo, o sea, sí fue un tema donde tardé dos meses y fracción o tres, sí pegó a la primera, pero amiga, con todo y que pega a la primera, pues como es así sí. y no lo ves y, y, y yo tardé mucho en, en subir de peso, así lo digo. O sea, yo pensé que iba yo a expandirme como loca <laughs> y no, o sea, la verdad es que me empezó a salir la panza como hasta los seis meses y medio, sí, o sea, verdad, hasta verdad. lo último. Entonces yo decía, no hay nada. Claro. Sí. Dame una señal de que estás. Ahí. <laughs> Entonces, la verdad es que yo te lo digo y me muero de la risa ahorita, pero, pero fue un momento donde yo estaba medio paranoica de, por favor, por favor, que ahí siga, que, que decida quedarse. Que, o sea, yo sí pedía mucho, así de, te lo pido. Este, sí, sí, sí. No, 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 eh, ya que te dicen, ya pegó, pero hay que esperar a los tres meses. Puta y luego pero hay que hacerte tantos estudios porque pues el riesgo de síndrome de Down y con tu edad y yo decía qué tiene mi edad a mi edad después de los 35 ya te dicen edad materno avanzada o añosa uh -huh. y eso obviamente trae más complicaciones que haber complicaciones puede tener cualquiera hasta una veinteañera. sí pero con la edad eh, pues se acentúan más entonces sí sí tuve algunas complicaciones bendito me fue bien mi niña nació su, no sana lo que le sigue. Lo que sigue, o sea, ella nació con luz. No, Mi, no, su no. madre estaba así tirada en estado vegetativo. Decía, me me dio algo ¿qué es esto? No no pero es una belleza es una belleza déjenme decirles es no ah, no no es, es no se puede creer eh, aparte es muy expresiva muy expresiva o sea Ale me ha compartido algunas fotos donde ambas están juntas y pareciera que ella sabe lo que le está diciendo Ale, o sea, nos vamos a tomar una foto, ¿no? O le vamos a mandar esto, no sé, a la madrina, y parece que ella supiera, no sé, es algo, es muy expresiva, realmente muy expresiva con el rostro, cómo la mira Ale, es como una compañera de esas, mirá, eh, maravillosas. Eh, también Ale estaba divina todo el embarazo, nosotros vamos cuando... cuando van a ver que vamos a poner fotos de Ale, bellísima, bellísima, la verdad no perdió ni, ni la belleza, ni, ni, ni su físico, ni nada. O sea que perfecta, esto, esto vino con toda la, la, la buena energía, con toda la luz del universo eh, a, a brindarte la mejor oportunidad. Y contanos también qué, qué pensás con respecto, porque esto se lo van a preguntar mucha gente, eh, qué, qué pensás con respecto a lo que ella después te pregunte, o sea... Cuando, te, cuando vos les cuentes cómo... Porque viste que los niños te preguntan, ¿cómo, cómo vine yo? Los chicos te preguntan. Ah, Llega sí. el momento, ¿no? O cuando te pregunte del papá, pues te va a preguntar porque los, los compañeros... Siempre va a haber escuela, va a haber alguien que va a venir, ¿o ¿viste? ¿Qué, ¿Qué pensás vos? Yo sé que eso falta mucho tiempo, pero es algo que hay que ir también pensándolo. Pues mira, digo, si me pregunta, pues le diré la verdad. Pues es que, uh -huh. o sea... ¿Para qué, ¿Para qué me aviento una historia y me la invento exacto. y luego me voy a equivocar y se me va a olvidar? Claro. Y no, al final creo que, que eso es algo importante, ¿no? Que les quieres enseñar la honestidad. Uh -huh. Y pues yo sí le diré eso. Eh, no, no quiero caer en esa parte de no tienes papá, porque pues al final de algún lado salió, exacto, ¿no? Exacto, Más exacto. bien decir, no conocemos a papá, sin embargo, papá nos hizo un gran regalo. Y. Ay, ¿no? Y decirle pues lo que ella me pregunte, porque uh -huh. a veces nosotros como, como adultos creemos que tenemos que darle más información de la que nos piden y a lo Exacto. mejor dicen, no. Y, y ojo, a ver, ya son otros tiempos, amiga. Sí. O sea, parte de eso, sí. Hoy en día, a lo mejor en nuestra, a nuestra edad de chiquitas en la escuela era cuando apenas los papás empezaban a divorciar y era como rarísimo sí. eso. Hoy en día... Pues ya hay familias de todo tipo. Hay familias que nada más es el papá o la mamá, uh -huh. o son los abuelos los que crían, o ya son homoparentales, sí. o, o por ejemplo mi bebé es in vitro, hay uh -huh. quienes por inseminación artificial. Eh, entonces hay que saber también hablar con los niños y decirles las cosas tal cual son, sin esconderles nada. Yo luego lo pensé y dije, uh, pues mi hija, cuando se code con la mitad de su generación, que sean de este tipo de familias, va a ser ella de las fresas, de las pijas, como dirían en español, ¿no? de las aburridas. Pero, pero sí, creo que no hay que dar más explicación. Ahora bien, hay un libro, uh -huh. es que lo tengo muy arriba y yo soy enanísima. Uh -huh. Hay un libro. Que me recomiendo mucho mi doctora, porque mi mamá justo eso le preguntó a la doctora ¿Y qué se les dice a estos niños? Que, claro. Que falta alguien, ¿no? No es que no es que falte, es que tu situación es esta y así es. Exacto. Uh -huh. Y hay un libro que, que lo pueden encontrar en Amazon que se llama Mi familia, Mi familia fuera de este mundo, uh -huh. uno azul, de pasta dura, eh, y vienen ahí explicado para niños. Todos estos diferentes tipos de familia que hay hoy en día. Y resulta que busqué un poquito más, y este libro lo utilizan mucho psicólogos que dan consulta a niños, tanto a niños como a papás, justamente como para que la transición sea más amable y explicarlo. Y viene muy explícito, ¿eh? No viene de la abejita. De... No, que me, me, me gusta mucho eso, qué interesante, qué buen dato. Sí, porque estas cosas, es verdad, como os decía, yo. Por lo menos yo lo que pienso, yo pregunto porque la gente se pregunta y porque seguro van a preguntar porque vos sabés cómo es esto. Pero yo creo que los niños vienen con, una, con un conocimiento tan increíble y vi lo viven con tanta naturalidad las cosas que ellos ¿Sí? no se conflictúan tanto. O sea, ellos no tienen el conflicto, el conflicto lo tiene el otro que cree que tienen carencias, ¿no? Es como cuando, cuando alguien tiene una capacidad diferente piensan uh -huh. que está sufriendo y el otro no está ni enterado porque no sufre porque nunca vivió eso. ¿no? Claro. Nunca nunca vivió de la forma que vivís vos o, o no sé, si no tengo voz, nunca tuvo voz, no conoce, entonces no lo extraña, no, no puede extrañar lo que no tiene. Entonces, eh... Se conflictúa más el otro, el entorno. Es como cuando te pasó cuando dijiste que estás embarazada o que pensabas. Uh -huh. Ya empiezan a conflictuarse el resto y la gente maquina y dice ay no, pero ¿cómo va a ser? Yo no saco la plata. O sea, el problema es del otro. Entonces eso es lo que tenemos que aprender, que le dejamos los problemas a los demás y nosotros nos quedamos con lo, con lo bueno. Y creo que, que la, estas nuevas generaciones van a venir con eso y vienen ya con eso. No se hacen tanto problema, oh, sí. ¿viste? Ya nadie está juzgando tanto eh, si estamos o no acá, si somos esto, si somos lo otro. Eh, y hablarles con la verdad es lo mejor que podemos hacer, así sea in vitro, así sea lo que sea, así nazca dentro de un matrimonio. Eh, siempre hay que hablarles con la verdad a los niños. Hay que ser ¿Sí? honestos. ¿Para qué? Para que el día de mañana sean honestos con nosotros también. Porque esa es la única manera que tenemos eh, como refuerzo, como padres, de que nuestros hijos confíen en nosotros. Si ustedes le mienten a sus hijos desde muy niños, ellos a aprenden a mentir. No solo a ustedes, sino que van a mentirle a todo el mundo. Entonces, la honestidad ante todo. Me parece muy bueno, muy fresco eso de que puedas tener ya en claro, no, no exactamente lo que vas a decir, pero sí con la verdad. Y eso, eso es muy tranquilizador para vos. Y, para, y le va a ser muy tranquilizador a Gala sabiendo que, que su madre siempre apuesta con la verdad, ¿no? Y qué bueno, me, me encanta, ¿cómo está el tema de ese in vitro en México? O sea, se, o sea, hay una gran cantidad de mujeres, un porcentaje, ¿sabes? ¿Tenés idea de cómo es? Fíjate que no, y sí lo pregunté en mi clínica, uh -huh. eh, en mi clínica hace cuenta que, esta son eran dos sucursales, ¿no? Una está al sur de la ciudad, otra más al norte. Y yo le preguntaba a mi doctora si tenían alguna media, alguna estadística de, de cuántos eh, tratamientos eran exitosos al mes, y me dijo que no, que no tenían, que era muy variable, pero que de todos los tratamientos que tenían de ambas clínicas, nada más tenían cuatro o cinco eh, partos exitosos cuando mucho al mes. Y yo la verdad es que había veces que iba y, y veía muchas parejas ¿eh? que tomaban consulta, a veces cuatro y, o sea, y, y yo. La gran mayoría, tengo que confesar, eran matrimonios. O sea, iban como hombre y como mujer y yo normalmente llegaba solita <laughs> o me acompañaba sí. a mi mamá y... Y, pero no me, no me preocupaba. Y, y vi muchas niñas, y digo niñas porque, a ver, les repito, yo tengo 44, espero sus felicitaciones y regalos este año, uh -huh. pero qué fácil, yo les llevaba más de 10 años. Claro. Y ya iban, eh, uh -huh. supongo que con algún tema de fertilidad, de no podemos en algo, ¿no? Y e iban de pareja. Una amiga eh, intentó hacer este este procedimiento y por X o Y no fue positivo. Y lo que me decía ella, ella fue con su marido y me decía es que es muy común y dije, ojo, es común tal vez entre parejas, uh -huh. no con mamá soltera. Ahí está, hay que hacerlo. Porque entre parejas tú das por hecho que lo tuvieron y no preguntas, oye, ¿cómo lo tuviste? ¿Composición de misionero, no misionero, en tu casa uh -huh. o en Cancún, en la Riviera Maya? O sea, no preguntas esas cosas, pero cuando eres mamá soltera, vale. te indagan así de cómo lo hiciste. Entonces, eh, sí. no sé, no, no te sabría decir eh, cuál es el porcentaje. Eh, sé de madres solteras. Solo sé de una sola persona, más o menos, no ha llegado a mí, no es mi amiga, ni mucho menos, pero es más o menos cercana, o sea, una sola. Y, y ya, no sé de nadie más. Uh -huh. De repente una amiga me dijo, mi cuñada también lo hizo, pero no, no las conozco. O sea, en México es algo relativamente nuevo, el que dirán influye muchísimo. Muchas mujeres, me queda claro que tienen el miedo de no ser suficientes tanto económicamente como el mamá sola, ¿cómo voy a poder sola? ¿Cómo, y, y, ¿Y si yo trabajo, pues wey, casi todas las mujeres trabajan, la verdad? O sea. ¿Exacto casadas o no? ¿Y, y eso? ¿qué, ¿Qué pasó con la mirada machista de México? Porque sabemos, hay, el machismo está en todos los países, tal cual. Sí, claro. Pero ¿cuál fue la mirada de, de, de la parte de, del hombre, de la sociedad del hombre? Eh, <laughs> No, que yo les digo macho alfas, aquel que no acepta ciertas cosas, no, 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 no puede ser que la mujer sea madre sola, no puede ser esto, no puede ser lo otro, como que siempre tienen que estar ellos en todo, o que los Ay, estamos sí, anulando, que me... <laughs> los anulamos, que, o que nos queremos empoderar de tal cosa, que siempre el empoderamiento está muy mal tomado, porque piensan sí. a veces. Lo que pasa es que muchas nos representan muy mal también, ¿eh? Así entonces, eh, ese empoderamiento hace que eh, los, la mayoría de los hombres piense que nosotras odiamos a los hombres, que necesitamos mostrar el busto, que necesitamos hacer locuras, pintar calles, no sé, hacer quemar cosas. Un montón de cosas que no va con el empoderamiento en sí, va por otra vía. Eh, no todas las mujeres pensamos igual, no todas estamos de acuerdo. Pero sí apoyamos muchas causas porque obviamente queremos que finalicen eh, tanto a dolor que están padeciendo nuestras hermanas, nuestras mujeres, amigas, niñas y demás. Pero, ¿qué pasa con esa mirada ¿no? que hay de, 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 este, de este sector de hombres? Pues fíjate, eh, yo antes recibí como comentarios de que no estaba bien, porque yo no podía privar a un niño del de papá y que era muy egoísta de mi parte y yo ok, bueno pues cada quien tendrá sus sus motivos no u otros así eh, bueno es que tú no puedes ser papá y yo sí lo tengo consciente no no puedo ser papá porque pues no sé lo que es ser papá hombre o sea sé de sus responsabilidades pero no puedo sentirme yo un papá porque simplemente no tengo el género masculino entonces Exacto. digo o sea Exacto. biología o sea, sí, no elemental podemos eh, ocupar un rol que no nos corresponde, porque no, no somos. Pues sí. no, 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 digo, seré mamá luchona, como dicen todos, <laughs> pero la verdad es que, papá, no lo seré, ¿no? Eh, recibí esos comentarios, otros como el que te comentaba de, este, de esta persona, de, de, de que estaba más interesado en mi vida sexual que en lo demás, que yo decía, güey, ¿qué le pasa? Eh, tenía yo así como uno que otro fan, que, que decían que mi mamá, de esos eternos que, que no dan una, ya sabes, pero que dicen que les gusta, así si tú, así si ya. Ajá. Bueno, desaparecieron, amiga, ah. desaparecieron, que dije, esto está maravilloso, mm. me dejaron de estar fastidiando. Y, o sea, es un poco incómodo decir que no, también, muchachos, no crean, o sea, del, hay una delgada línea entre la perseverancia y la necedad. Claro. claro. Y. Y aquí ya era en esa edad y no estaba cómodo. Uh -huh. y, y pues me imagino que han de pensar de que yo ando con alguien o de que fui de una noche. Me da igual, no sé. Pero automáticamente me dejaron de hablar. Pero eso sí, los vi muy pendientes en mis redes sociales. Claro. De que se metían a ver y, y sé que tendrán la duda, pero pues me vale gorro. Entonces, eh, también recibí el comentario como de, pues es que embarazada y ya con bebé, ya nadie te va a hacer caso. Y yo, ah bueno está bien no, o sea eso no lo sabe no lo sabe nadie porque futurología no no sé si hacen puedo preguntarle si lo hacen es como a la mamá que queda eh, divorciada con dos hijos con tres con uno con... Ay no, no no enganchas más diríamos los argentinos no la engancha nadie no la... nadie la va a querer dicen no eh, y bueno acá estamos Hello no O sea nadie te va a querer bueno Sí, son da, da, deja, dame tiempo, dame tiempo. ¿No? O sea, yeah. no quieren, más, más rápido cae un hablador que un cojo. Decimos Exacto. Y si no me quieren, bueno, no hay eh. ningún problema. Seguimos adelante, criamos los hijos, ¿no? Somos, somos autosuficientes porque el ser humano es autosuficiente, el que sí. quiere, ¿no? Bueno, hay algunos que no. Sí, Entonces, sí, sí, el sí. hombre y la mujer es autosuficiente. Podemos seguir adelante, avanzar, estar solos si queremos relacionarnos relacionamos si tenemos la posibilidad si no la tenemos si nunca llega si el amor no toca la puerta otra vez y bueno no tocó pero tenemos que entender que podemos ser eh, libres de elegir de, de tener la elección y eso es lo maravilloso y, y por ahí pasa el empoderamiento también pasa por ese lado por la libertad de elección por la por la libertad de sentirme bien acompañada o no acompañada por ejercer esta maternidad de esta forma eh, ¿Y cómo va el tema de la maternidad? ¿Cómo, ¿Cómo es tu diario vivir ahora? Amiga, ya me voy a dormir, <laughs> ya me pasó mi hora. <laughs> Son las cinco de la tarde, ya me voy a Dios, bye. Pues duro, es, es duro. O sea, a ver, yo sabía que era difícil, pero es muy complejo y muy complejo esto de la lactancia, el, el de pronto. Tú sientes, o, o, o bueno, yo, yo en mi caso pensé y dije, todo es instinto y me va a salir todo. No, yo a las dos semanas lloraba y decía, no sé qué tiene, <laughs> soy una pésima madre. <laughs> <Y> este... <laughs> Pero pues vas aprendiendo y te vas reconociendo y, y, o sea, yo soy muy feliz. No siento que me haya hecho falta una pareja, creo yo, porque yo ya me había hecho la idea, ojo. Yo ya me había hecho la idea y yo sabía que iba yo sola. Entonces, en ningún momento he tenido el pesar de, pero es que si estuviera yo acompañada. No, o sea, la verdad es que no. Eh, y, y bien, o sea, a ver, tiene poquitos meses y ya me reconoce, ya nos vemos, ya nos reímos. Ja, ja, y, mm -hmm. y está muy simpático eso. Y, y digo, uy, valió toda la pena. O sea, me tardé más de un año en, en todo este proceso. Desde el lo voy a hacer hasta pagarlo, hasta inyecciones, eh, lo que duró el embarazo, todo. Duró más de un año y de pronto dije, wow, qué rápido. Sí. Se me va como agua entre las manos, pero la veo, me ve, sonríe y se me cae la baba. Y digo, ya, o sea, ¿qué más puedo pedir? Nada. Nada más, sé que me tengo que aplicar en muchísimas cosas. Sé que, ah, me, en esto de la dormida, no vas a volver a dormir. Hey, igual no dormía yo antes, o sea, tenía insomnio, se acentuó y todo, y ahora no duermo por otras cosas, pero sí, digo, Dios mío. Pero con todo y que, a veces lo tengo que decir así, con todo y que luego está bien jodido el asunto, y te sientes de la fregada, yo sí la veo y digo, todo ha valido la pena. Soy feliz, sí era algo que yo quería y, y, y sé que por aquí va y, y al final pues me queda claro, no, no traen instructivo, estamos aprendiendo sobre no. la marcha. Yo no. siempre digo, Soy primeriza para todo, entonces espero hacer mi... Somos mejor. primerizos siempre, siempre. Y cuando vos decías esto de yo me puse en la cabeza que iba a estar sola, que esta crianza, no, eso también nos pasa a los que estuvimos en pareja, ¿eh? O sea, siempre es nuestra responsabilidad igual el bebé, porque hay una conexión diferente entre el padre, el hijo, la hija, el padre, la madre. Eh, nosotras estamos las 24 horas pendientes, nosotras somos la que damos la lactancia, es, es exclusivamente nuestra. Hay, el, 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 sí. hay muchas cosas que nos relacionan con el bebé, que hace que estemos pendientes y a veces, no es que anulemos a la otra parte, o la otra parte no quiera colaborar, al contrario, hay muchos padres colaboradores, están pero sí. siempre casi es el 95%, bueno, 99%, es la mamá. Entonces, y no es porque somos así, que, ay, no, déjenmelo a mí. No, es que es una realidad. Entonces, eh, puede estar y no puede estar. ¿eh? La responsabilidad yo creo que es eh, prácticamente igual, pero porque somos así las mujeres, las madres, y porque es parte sí. nuestro, y porque el bebé te busca, y porque no. Entonces... Eh, eh, no, para que no se sientan mal ninguna madre que, <laughs> que está sola y dice, ay, no tengo pareja que me ayude, y si él estuviera, ay, miren, no. puede estar y no, y vuelve lo mismo que la nada. O sea, o puede es estar... Es un volado, es un volado, claro. amiga, porque a lo, mejor, a lo mejor tienen pareja, ¿no? Sí. Aquí suponiendo. Y puede ser un gran novio, un gran marido, sí. pero a lo mejor no es un gran papá. A lo mejor es medio inútil, a lo mejor no quiere, a ¿Sí? lo mejor ya no está convencido. Entonces, son muchos o no factores. No puede o simplemente no, puede. no conecta. Entonces, al no conectar, tiene todas las intenciones, pero no conecta. Y entonces, ahí está la madre, para eso está la madre, ¿no? Eh, sí. Y puede pasar que no conectamos nosotras y conecte él. ¿eh? Conozco padrazos, padrazos, pero se hacen cargo de todo. sabe más ellos que la madre. Pues no conectan, la madre no conecta. Entonces, esto no es una. Eh, no es una condición de género ni es una condición única si estamos si decidimos tener un bebé solo o porque tenemos, lo vamos a hacer con pareja. Entonces, eso, eso sería bueno que, que, que se supiera, que se entendiera para que nadie se eche culpa, así nadie sienta necesidades o sienta faltas, ¿no? Que después le transmitan a los niños, ¿no? Eh, por eso, vivirlo con naturalidad. hecho eh, hice esto, lo sí. leí, es así. Sí, ¿sabes qué? Parte como de mi pensamiento fue, a ver, yo sí quiero tener pareja, así se los pongo. No, no, así, estoy no, no, no. Ya nunca aclaremos, a... aclaremos. Soy sí, sola y sí. soy lo máximo. A ver, me encanta mi soledad, me la paso muy bien conmigo y ahora con la criatura, bueno, más. O me muero de la risa con ella o lloramos juntas, no, o sea, es un desastre. Pero yo siempre, o sea, no, bueno, no voy a decir yo siempre, pero... Sí, de un tiempo para acá, sí lo pensé y dije, a ver, yo estoy convencida de que voy a encontrar el amor de mi vida, pero a lo mejor no es hoy. Exacto. Punto, a lo mejor es en cinco años, en dos. Entonces, tengo que empezar a pensar en mí, en lo que yo quiero y lo que es para hoy, porque el tiempo apremia y mm -hmm. eso fue lo que hice. Obviamente, a ver, yo estoy abierta a conocer gente. No es lo que estoy buscando hoy porque digo tiene cuatro meses mi criatura, ¿no? O sea es muy chiquita, pero estoy abierta, o sea, pero ya no estoy con esa prisa y esa urgencia de tengo que conocer a alguien porque se me va el tren, ¿no? <laughs> <laughs> Lógico que sí, sí, sí. sí. sí es verdad. Y obviamente ya voy a, eh, ya mis prioridades cambiaron de decir tengo tiempo quiero conocer a alguien voy a ver si puedo hacerme también el tiempo, porque un bebé utiliza mucho tiempo. Sí. Y si a eso le agregamos que pues uno trabaja y demás. Eh, pero bueno, hay que ver qué sucede y si llega bien y si no, pues pensar que a lo mejor todavía no es ese momento, ¿no? Pero que va a valer la, la pena encontrar y conocer a esa persona que estoy, por supuesto, que yo tengo en la mente que no nada más me va a querer a mí, sino a mi pequeña extensión. Exacto. Porque si antes teníamos que ser cuidadosas después de una mala relación, una relación tóxica o de violencia con niños, tenemos que serlo más. Más todavía, sí. sí. Tenemos que ser más piquis. Uh -huh. Entonces, eh, es simplemente eso. Yo no me veo sin pareja eternamente, no. Pero sí creo que tengo que ser más cuidadosa en con quién estoy, con quién me voy a juntar, con quién voy a compartir, porque yo ya no nada más soy yo. Y esa es parte de mi responsabilidad de cuidar a un ser humano, ¿no? Y de cuidarme a mí, porque finalmente también quiero a alguien que cuide de mí y que... Que, sea, que tenga responsabilidad afectiva, que, que le interese, que me dé tiempo, que sea recíproco el asunto, eh, todo esto, ¿no? Pero ya con, sin esa urgencia. Uh -huh. eh, es... Ya no quiero decir necesito a alguien, es no, quiero estar contigo y porque eres tú. Exacto. Quiero llegar a ese momento donde diga yo, yo no necesito a nadie, pero quiero estar contigo porque me la paso bien, porque me aportas, porque crezco contigo he aprendido muchas cosas eh, no me restas al contrario me sumas y ya quiero cambiar ese son esas palabras que nos tenemos que cambiar no necesito Exacto. necesitar Exacto. pues no nada más necesito yo trabajar claro saquemos la palabra necesito sí. en este tipo de cosas no necesito no, no. De, no es una no es algo no es como necesito comprarme un par de zapatos no Sí, no. Esto es algo muy serio, muy profundo, y, y fue un gran mensaje que acabas de dar. Muy, muy, muy certero, muy. Yo creo que, que esto va a servir muchísimo, porque a veces pasa eso también, esa conflictividad que hay cuando estoy sola, pero quiero pareja y no sé qué hacer y tengo miedos si y esto, ¿no? Es tener bien en claro realmente qué es lo que, lo que hace falta, lo que necesito sentir, lo que, eh, lo que está haciéndole. Eh, a ver, lo que yo estoy, para, porque no queremos usar la palabra necesitar, pero es lo que me va a complementar a mí, ¿no? A mí, a mí y a mi extensión, como dijiste, a mi hijo, a mi hija, es complementarnos, necesitamos fusionar ahora, hay que fusionar. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, eh, estar siempre alerta, pero dejar fluir también, ¿no? De eso fluye, son cosas que fluyen. Así que, Ale, mira, yo estaría tres, cuatro, cinco horas, las que sean, no, y más este gran momento que eh, intentábamos necesitábamos hablar necesitamos salir a, al aire eh, es increíble estoy muy feliz por vos eh, las valientes mujeres todas felices y, y se van a enterar casi todas las valientes mujeres ahora porque yo top secret yo soy viste me dicen no y yo ay, nunca me dijeron no pero yo igual respetando los tiempos eh, así que eh, pero quiero de corazón que sepas que estoy muy feliz eh, por vos, por Gala, por tu familia. Es un gran momento. Eh, te acompaño en todo. Eh, contás conmigo incondicionalmente y lo sabés lo sabes. Y yo sé que cuento con vos incondicionalmente. Y me encantaría, como siempre, que tenemos nuestra temática en este programa: es que le envíes un mensaje al mundo, una reflexión, ¡Ah! algo que vos creas que, que necesitan escuchar de vos, de esta experiencia maravillosa para que muchos eh, se sientan identificados. Ay, eh, mi, mi gran lección de ahora es que nunca les digan que no pueden y que lo que más quieren en la vida, sea ser mamá, sea pareja, sea lo planteen bien y digan, sí, sí lo quiero, no lo necesito. Y nadie me va a decir que no soy merecedor de esto que yo quiero. Y de verdad se enfoquen en eso. Quieren pareja? Bueno, no se sé, ensimismen sí en una sola persona, sino que realmente piensen en conocer gente, en a ver qué pasa, en tomarse su tiempo, en tomar la mejor decisión para saber qué es lo que quieren. Si necesitan apartarse del mundo como le hice yo un rato, apártense. No, de verdad es algo en lo que yo les digo no se van a arrepentir finalmente tienen que ustedes buscar lo mejor para ustedes y lo que ustedes quieren y pensar en algún momento primero por ustedes. Yo creo que ya pensamos mucho por los demás y a ver si me quiere, si no quiere, y yo ya le eché ganas, pero el otro no. Voy a hacer ahora las cosas por mí mismo. Quiero cambiar a un mejor trabajo, voy a buscar el mejor trabajo. Voy a hacer que caiga ese mejor trabajo. Que, que quiero una pareja, voy a buscar a la mejor pareja pero para eso también tengo yo que pues, dar lo mismo, ¿no? Entonces vamos a prepararnos para tener una pareja. Quiero estudiar yo una maestría, algo en específico, que, pues va, ¿de dónde, ¿cómo le hago para tener los medios y estar ahí donde quiero estar? Y si llega alguien de no puedes, ah, watch me, o sea, sí. yo lo que quiero decir es que sean metas alcanzables. A mí en cualquier otro momento alguien me hubiera dicho, no puedes ser mamá si no tienes una pareja, ¿sabes? Y lo hice y soy muy feliz, muy. Preferí hacer las cosas y aventarme y ser criticada a quedarme con las ganas y nunca haberlo hecho, la verdad. O sea, y, y no tuve que sacrificar nada. La realidad es que no hay sacrificio en eso, al contrario. Era algo que yo quería y, y lo hice. Y si ustedes traen algo así en la cabeza, siéntense con ustedes mismos, sean honestos: puedo, no puedo, es lo mejor para mí. No tengo los medios, ¿cómo los consigo? Y háganlo. No se esperen a que algo pase y quedarse sentados a que algo suceda o a que alguien más decida por nosotros. Creo que ese es mi, mi mayor mensaje, el que les puedo decir, no se van a arrepentir. Y me queda claro que los sueños existen. Yo siempre tuve el sueño de ser mamá y hasta los 43 lo pude hacer realidad y de la mejor manera. Yo, yo no siento que me haya faltado nada. Al contrario, sé que vienen regalos, muchos regalos después de esto. Y ya, o sea... Creo que tenemos que quitarnos ese sentido de, de carencia que tenemos, mucho, tanto de los demás como del de que ya traemos incrustado. Entonces, pues es eso, amiga. Háganlo, háganlo, sean honestos con ustedes mismos y que nadie les diga que no. Exacto. Hermoso mensaje. Inténtenlo. Siempre hay que intentar ser feliz. Siempre hay que intentar lograr los sueños que tenemos. Todos tenemos sueños diferentes vidas, vamos por caminos que vamos trazando de a poco o que los daños colaterales que aparecen nos pueden desviar por momentos, pero nosotros podemos regresar al camino, podemos ser felices siempre que no los no nos digamos a nosotros mismos lo merezco, merecemos ser felices, merecemos seguir adelante, merecemos tener una familia, tener hijos, tener un amor, tener una casa, un auto, lo que sea, la, lo mejor todos no lo merecemos. Y eso nos ha demostrado hoy a Letrejo, que la vida puede presentarte eh, momentos muy difíciles, pero que esos momentos la han fortalecido, la han sacado adelante, la han llevado a ser la mujer que soy. Y desde aquel eh, 2020 que nos conocimos eh, en, en plena pandemia, hemos forjado esta amistad, este amor. Eh, fraternal que tenemos, esta unidad entre mujeres, entre, entre luchadoras, entre comunicadoras sociales, entre mujeres que nos entendemos, que sabemos lo que es la violencia en nuestras vidas y en las de otras, eh, donde hemos aprendido a apoyarnos mutuamente a la distancia, a través de un WhatsApp, a través de un Zoom y, a, y muchas veces a través del pensamiento. Así que... Todo mi amor para Letrejo, todo nuestro amor eh, como valientes mujeres y sé que ustedes también tienen esos deseos maravillosos para Ale. Gracias por este momento, amiga. Un beso ah. enorme a, a Galita eh, y otro para vos. Siempre en mi corazón y como siempre les decimos, no están solas. Para eso estamos Ale y yo. Un beso para todos. Muchísimas gracias. Bye bye. Bye, Ale. Adiós. Besos a todos.